es ver esta sala repleta después de estos años, en donde solo nos veíamos por Zoom. De hecho, hace un rato conocí a varias personas que había visto solamente por Zoom en este último tiempo, así que la verdad que es, realmente les agradezco muchísimo a todos que hoy nos estén acompañando. En principio quiero agradecer a todas las autoridades nacionales, departamentales y también internacionales que nos acompañan hoy. Es un honor para la Cámara Uruguaya de Turismo tenerlos a todos ustedes aquí, compartiendo con nosotros este momento de resignificación de los Premios Sol. Porque como ustedes saben, la Cámara tiene una larga historia que además ha venido llevando adelante un proceso de crecimiento y también de fortalecimiento institucional para el cual nos han acompañado muchas instituciones que hoy están acá acompañándonos y a las cuales queremos agradecer. Sobre todo en nombre de todas las empresas de turismo del Uruguay quiero decirles gracias. Gracias por estar y sobre todo gracias por hacernos sentir a todos en este tiempo que estamos juntos. Al sector público, sobre todo en la persona del señor ministro, le agradezco mucho el acompañamiento a todo el gobierno. Ha sido un momento bien complejo y poder llegar hasta acá juntos realmente nos ha traído realmente de la mano trabajando por un mejor turismo. Como les decía, esta celebración responde a un proceso de fortalecimiento institucional que comenzamos ya hace muchos años con apoyo de INEFOP, así que también agradezco a las instituciones públicas como INEFOP y como ANDE que constantemente están ayudando a todas las MIPYMES del sector turístico. Obviamente esto es un momento complejo, ha sido un momento complejo, ustedes lo saben, y para la Cámara también significó un riesgo pensar en volver a celebrar en este momento. Pero la verdad es que sentimos que celebrar era necesario. ¿Necesario por qué? Porque realmente las empresas de nuestro sector habían sido sumamente resilientes, sumamente fortalecidas y nos han fortalecido a la Cámara y a las instituciones generando un impacto positivo en ese crecimiento que hemos tenido todos. Y eso también queremos mostrarlo. Queremos mostrar que más allá de las cosas que la pandemia nos dejó, algunas fueron negativas y otras muy positivas. Y el fortalecimiento de la Cámara y de todas las instituciones que la componen, de todos los eslabones de la cadena de valor turístico, realmente es tan importante para nosotros que sentíamos que teníamos que tener esta instancia de celebración y sobre todo de resignificación de estos premios. Porque en estos premios lo que queremos mostrar es qué tanto están trabajando las empresas del sector turístico. Y creemos que realmente hay un trabajo denodado, consistente, profesional, detrás de lo que ustedes van a ver hoy. Muchas empresas, a pesar de la pandemia, realmente trabajaron muy duro y siguieron invirtiendo en estas 5 categorías que hablamos hoy. Por eso para nosotros hoy era bien importante mostrar hacia dónde va el sector turístico y hacia dónde van las empresas del sector turístico. Van hacia la calidad, hacia la transformación tecnológica, hacia la innovación, hacia la accesibilidad y hacia la sostenibilidad en definitiva. Por eso para nosotros es realmente muy grato verlos a todos acá, pero sobre todo muy grato ver la representación de tantas empresas uruguayas que generan valor en el sector turístico. Estamos convencidos además de que si tenemos empresas más fuertes, vamos a tener instituciones más fuertes y si tenemos instituciones más fuertes, vamos a tener un sector turístico fortalecido y desarrollándose a pesar de todas las crisis que podamos ir pasando. O sea, nos tenemos que seguir preparando para el futuro, porque las crisis pueden llegar a volver a suceder y ahí tenemos que estar nosotros trabajando juntos como lo hemos hecho hasta ahora. Quiero agradecer muy especialmente a los miembros del jurado, que cuando les propusimos esta hazaña, dijeron sí, sin pensar. Ahí quiero agradecer a Teresa Rusi, nuestra presidenta del jurado, una aliada estratégica de la Cámara, siempre trabajando junto a nosotros. Coordinó el proyecto de INEFOP de la Cámara y realmente fue un artífice de estos premios, así que le quiero agradecer muy personalmente. También a Leonardo Loreiro, a Pablo Dartz,
a Carmen Sánchez, a Ricardo Kaufman y a Álvaro Moré, que hoy no nos puede acompañar porque está en un viaje de trabajo. La verdad que nos sentimos honrados de que nos hayan ayudado con su experticia para poder tener una labor muy compleja, que fue ver entre todas las excelentes empresas, tanto pequeñas, medianas y grandes, que se presentaron a estos premios, poder elegir una sola para premiar. Este premio, yo les decía, es una resignificación, y en algún momento de esta noche vamos a mirar también un pequeño video de toda la historia de la Cámara. La historia de la Cámara Uruguaya de Turismo es una rica historia, donde cada uno de ustedes ha participado en algún momento aportando valor, aportando su granito de arena para que el sector turístico crezca. Por eso, vuelvo a repetirles a todos, muchas gracias por estar. El valor de cada uno de ustedes realmente es invalorable para la Cámara, para el sector turístico todo. Sobre todo quiero agradecer a todos mis colegas y mis compañeros de la Comisión Directiva que dejan su tiempo, dejan a sus familias y sus espacios y muchas veces de sus propias instituciones para generar espacios y para aportar mucha calidad y calidez dentro de la Comisión Directiva. Así que les agradezco a todos. Es un honor hoy estar presidiendo la Cámara y en nombre de todas las empresas de turismo del Uruguay les digo a todos muy bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, amigos, en la noche del sol, aquí en el primer Congreso Internacional de Turismo en Uruguay, lo tenemos ahí a Javier Ascurra sosteniendo su sol, el conseguido en el tema grandes empresas por sostenibilidad. Pero esta mesa es muy especial. No solamente Javier Ascurra y Enjoy Casino Resort, sino también que tenemos por aquí, al lado mío, a Pablo Pese de Hyatt Centric con su premio Sol por accesibilidad. Y al lado de Pablo Pese, Agustín Maddox con el premio para Hilton de calidad. Pablo con accesibilidad para Hyatt Centric, Hilton con calidad y Enjoy Casino y Resort con sostenibilidad. Y está el amigo Juan Méndez del Hotel Argentino de Piriápolis, por supuesto, con la esposa. O sea, no es una mesa cualquiera, ¿eh? Es la mesa más premiada de la noche, ¿o no? Tranquilamente. Así parece. ¿Qué te sugiere esto, Pablo? Bueno, en primer lugar, una noche espectacular con mucha gente de nuestra industria, del turismo. Evidentemente hay muchas ganas de volver a juntarse y de trabajar juntos en pos de salir de este pozo en el que estuvimos durante tanto tiempo. Y la verdad que además los premios del Sol, una iniciativa de la Camtur, que realmente felicito, está muy bueno reconocer empresas, sobre todo empresas, de repente uno habla de Enjoy, Hilton o Hyatt, son nombres que suenan más, pero hay muchas empresas, sobre todo pymes, que fueron reconocidas. Sobre también. Todo eso, sí, las pequeñas y medianas empresas fueron reconocidas, sí. Y había que ver la alegría de todos. Y es súper importante también el reconocimiento para ellos, así que nada, felices. Gracias, Pablo. Agustín, tu la impresión. Es un poco, sin sumar a lo que decía recién Pablo, es la luz que estaba al final del túnel, ¿no? Algunos la vieron, otros la vieron un poquito más apagada, otros la vimos más encendida. Creo que está con el esplendor muy fuerte y estamos saliendo de este túnel. Y vale, la verdad que el reconocimiento de la Cámara de Turismo a las empresas es algo muy, pero muy positivo. Gracias, Agustín. Y nos vamos al otro extremo de la mesa para llegar a donde está Javier Ascurra. Contame, Javi, ¿qué fue el premio Sostenibilidad para Enjoy Resort y Casino? Bueno, primero adherir un poco las palabras de los colegas que estuvieron haciendo referencia a lo importante que es reencontrarse para nosotros. Doble alegría ser anfitriones de tanto colega, de tanto empresario, de tanto pequeño empresario de la industria del turismo, de tanta autoridad, y creo que también es muy valioso ver el respaldo y el apoyo y el mensaje que en definitiva institucionalmente está dando también el gobierno y las principales autoridades del turismo a nivel mundial. Y bueno, para nosotros el Premio de Sostenibilidad es un programa en realidad que tenemos hace más de 10 años,
que tiene que ver no solamente con el cuidado o el buen uso y reutilización de los recursos naturales y de los recursos que utilizamos en nuestra empresa, sino también tiene que ver con la educación que le brindamos a nuestros colaboradores al respecto y en definitiva a toda la comunidad de Maldonado. Así que la sostenibilidad para nosotros, o el premio a la sostenibilidad, es un premio más que significativo y más que importante, y es un premio en definitiva de los 1000 colaboradores, de las 1000 familias que hacen eso y cada día. Gracias, Javi. Bueno, miren, ya terminó la cena, ya terminó la actuación del mago Daniel. Ya se entregaron todos los premios, pero sigue la camaradería, sigue el compañerismo y sigue la noche del sol aquí en Joy Resort y Casino, en esta celebración de la Cámara Uruguaya de Turismo.